Bueno, final del partido, se hizo todo lo posible, pero a través de los penales no se pudo pasar una nueva fase de la Copa Argentina. Cerrado, más que nada luchado, no hubo muchas situaciones de gol, siempre fue en el medio y nada, después de penales es suerte, y bueno, tuvieron la suerte ellos, así que nada, vemos, hay que seguir trabajando. Por ahí el tiempo, no hay excusa, yo creo que fue un partido cerrado. No hubo muchas situaciones de gol, ustedes calculo que por el campo de juego no pudieron desarrollar el juego que siguen desarrollando en el campeonato. Y un poco tiene el temporal, pero tenemos unos compañeros lesionados, yo creo que también nos falta un par de compañeros que por ahí son titulares igual. Pero entre todos se laburó bien, ya te digo, fue un partido cerrado, no se puede analizar mucho por la lluvia, el campo de juego rápido. ¿Cuáles son las expectativas para este torneo? No, seguir trabajando como estamos. El torneo es prioridad. Estamos trabajando bien. El grupo está fuerte. Y bueno, hay que seguir laburando. Esto continúa, el fútbol. Y bueno, hoy le tocó a ellos. La otra vez nos tocó a nosotros. Y bueno, te digo, penales, suerte. Y nosotros ahora nos enfocamos al torneo local. Bueno, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Hasta luego. No, la verdad fue un partido bastante duro, fue parejo, se jugó bastante tiempo en la mitad de la cancha, hubo pocas ocasiones de gol para los dos equipos y después se metió, se corrió, pero más de eso no pasó, no tuvimos una clara, ellos tuvieron 2-3, no hay mucho para sacar, quizá el partido se manejaron ellos bastante en mitad de cancha, pero no complicaban demasiado. Ellos presionaban bien, jugaban bien, sabían qué hacer con la pelota y también eso nos complicó porque varias veces tuvimos que meternos atrás para recuperar, tratar de salir en alguna contra porque jugando no podíamos salir. Así que bueno, intentábamos con contra. Fue un partido que prácticamente no hubo situaciones de gol. Son estos partidos cerrados que el que la mete gana, lamentablemente es así, el que la mete gana. Nosotros no la metimos, ellos las que tuvieron no la metieron y terminó en un 0-0. Muchísimas gracias, saludo bueno, a la gente de Camioneros y a mi familia, Kevin, Yara, Tayel y Mariana. Así que un besito. Muchísimas gracias.